Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía Peruana. Nos encontramos en la quinta Fiscalía Provincial de Maynas con el doctor Marco Antonio Pinedo Rojas, quien está viendo el caso del de asesinato de Junior Tafur Vázquez eh, y en el que se ha incriminado a Edwin David Mermao Núñez que se encuentra en el penal desde el mes de noviembre aproximadamente, que ya, eh, bueno, la prueba de absorción atómica salió negativa, los eh, testigos que inicialmente lo incriminaban ya se han retractado, pero esta persona continúa detenida, continúa presa en el penal. Doctor, ¿qué pasa? Estas pruebas no son válidas porque hay que demostrar una hipótesis en una audiencia. Bien, buenas tardes. Primero, para indicar que en este caso... El señor Mermao eh, ha sido sindicado por un testigo, un testigo que estuvo presente en el lugar de los hechos, que en este caso eh, fue amigo del, del que en vida fue el señor Junior Tafur Vázquez, y es por ello que con una sindicación ¿no? que fue coherente, fue espontánea, este, dal, de, con detalles narró la forma y las circunstancias ya que él estuvo presente, cómo es que. Eh, presuntamente el investigado que se encuentra detenido habría participado no solamente desde el seguimiento de la, de la, del occiso sino también en las dos escenas restantes es decir durante la, interce eh, la interceptación que se le da en este caso al occiso que estaba en compañía de unos amigos unos amigos estaba bebiendo licor y también durante la persecución y luego posteriormente Junto con sus coautores, se le dieron muerte a esta persona. ¿no? Entonces, eh, en realidad, este, con esta sindicación, este, digamos, coherente, es que eh, primero la policía este, detuvo en flagrancia al señor. ¿Qué significa en flagrancia? Que dentro de las 24 horas. ¿No? El señor fue detenido, estuvo en el lugar de los hechos en ese momento, después que, después que ocurrió la muerte del señor, nosotros hicimos una diligencia de inspección o constatación. Horas después él estuvo, al parecer, por ahí, digamos, merodeando. Entonces, con una sindicación, es por eso que la policía... Logra la detención de esta persona, donde posteriormente, al ser detenido en flagrancia, eh, por una presunta sindicación, posteriormente se realizó las dirigencias urgentes y inaplazables, donde pone a conocimiento el Ministerio Público, para que se eh, realice, realice estas dirigencias, en las cuales se realizaron varias dirigencias, entre ellas el reconocimiento en rueda, donde el señor también, el testigo, narra las características físicas, eh, de, narra eh, con detalle. Eh, cuál fue su rol del señor ¿no? en, en esta escena de crimen. Es por ello que eh, su rol fue que lanzó disparos al aire para poder intimidar para que otras, sus coautores, puedan darle muerte a, a esta persona. ¿no? Es por ello que como, posteriormente se pidió una prisión preventiva y luego ya el juzgado de investigación preparatoria. Este, otorgó la prisión preventiva por nueve meses. Doctor, ¿y qué pasa con la prueba de absorción atómica que ha salido negativa? Usted está eh, indicando que ese testigo ah, ha manifestado de que la participación de Edwin David Mermao Núñez es haber hecho disparos. Ah, la prueba de absorción atómica tengo entendido que ha salido negativa, entonces esta versión eh, carece de validez, por lo que entiendo. Lo que pasa es que en cuanto a la versión o la sindicación de esta persona, es que no solamente fue que lanzó disparos al aire, sino que estuvo presente desde un seguimiento, desde el, digamos, desde el lugar o el inicio donde el Oxiso con sus amigos estuvo libando licor, hasta las tres escenas. Y, y... Ahora, usted, usted como fiscal, obviamente, eh, por favor respóndame, si la prueba de absorción atómica. Eh, resulta negativa, quiere decir que ese testimonio no es válido, porque si dice que lo han visto haciendo disparos y en la prueba de absorción, más aún en fragancia, quiere decir a pocas horas, eso no, no se va tan rápido de las manos, ¿o sí? Posteriormente, luego que se da la prisión preventiva, posteriormente en el mes de enero, llegan los resultados, porque esta pericia de absorción atómica se primero se toma acá la muestra en la ciudad de Iquitos y donde posteriormente en la ciudad de Lima se hace. El, el informe y el contraste correspondiente cuando ya llega enero llegan los resultados correctos como usted señala negativo pero hay unas observaciones en ese informe donde se indica de que el hecho de que haya salido la ausencia de cationes en este caso de antimonio vario etcétera o de plomo este se debe a, de, a diferentes factores o circunstancias primero pero... es el tiempo el tiempo en el cual se haya realizado la muestra el señor fue intervenido nueve horas después. Número dos, señala la observación que esta ausencia se debe al, al lavado de manos, al lavado de manos de la persona y que también debe, esta, 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 este informe debe ser corroborado con otros elementos periféricos, es decir, con otros medios de prueba, que digamos que esta prueba no es, eh, no es una sola contundente, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el señor es indicado de haber, lanz, no solamente de haber estado presente, sino también de haber realizado disparos al aire. Pero, y que justamente, habiendo una sindicación, digamos, por el momento este, veraz, por el momento este, espontánea. Y, y aún así se ha sido reconocido por un testigo, esto debe ser corroborado con otros elementos periféricos. Es por ello que aún todavía estamos en investigación y es por eso que recién estamos en cuatro meses y estamos reuniendo toda la información necesaria, ya sea testigos, reconstrucción de los hechos, documentación, a fin de poder esclarecer y llegar a la verdad de los hechos. ¿No? ¿A ¿Usted cuando le llega el resultado de la prueba de absorción atómica, ustedes ¿Todavía la analizan o dicen, salió negativo? Ah, bueno, ya salió negativo. Ustedes están tratando de decir que él sí efectivamente ha hecho los disparos. Quiero, quiero entender de sus palabras. No, no es así, porque nosotros nos basamos de acuerdo a los medios de prueba que hay. Nosotros como Ministerio Público no actuamos en base a los elementos, a los, los medios de prueba que, que se encuentran en, los, en la carpeta. Más aún si el abogado de la defensa del investigado solicitó una cesación de prisión preventiva. Quiere decir que con este nuevo elemento, el abogado de la defensa presentó este nuevo elemento al juzgado y el juzgado obviamente declaró improcedente o infundada este nuevo elemento ya que, como se ha señalado, esto tendrá que ser también merituado en una etapa correspondiente y preguntarse al perito correspondiente por qué factores en realidad salieron negativos. Entonces, este elemento también tiene que ser corroborado con otros testigos. Si otros testigos afirmaran lo contrario, esto es justamente lo que queremos es llegar a esclarecer la verdad de los hechos, sea inocente o sea culpable. ¿Quiénes han sido los testigos que se han retractado? Porque también sabemos que hay testigos que se han retractado, han dicho no, que se equivocaron en ese momento y que no es Edwin David, es eh, Mermado, la, la persona que ha participado en este asesinato. En realidad hay un testigo que es el que estuvo presente en el lugar de los no. hechos que a él se le ha tomado en dos o tres ampliaciones de manifestaciones y él ha indicado la forma en las circunstancias, cómo ha sido el rol o la participación del investigado, en este caso el señor Mermado. ¿Y él es el, es el eh, que se ha retractado? En realidad, este, todavía falta investigar si es que él se ha retractado o no se ha retractado, digámoslo así, ¿no? Eso todavía dependerá de la evaluación de su manifestación que ha dado, ¿no? Él, esto está en investigación, entonces como usted comprenderá no podría dar información sobre ello. ¿no? De la parte de la defensa nosotros sabemos de que hay estos dos elementos, que la prueba de absorción atómica salió negativa y que hay eh, o por lo menos un testigo que se ha retractado. Entonces decíamos nosotros con estos dos elementos no somos fiscales ni mucho menos, pero decíamos por qué tener a una persona que se está comprobando que no estaba ahí, que es más que por, por curioso. Se ha acercado a ese lugar, que es la versión de la familia. Es que justamente no es curioso que estuvo en el lugar. La policía, habiendo ya una, una sindicación de un testigo, lo iba a intervenir en cualquier otro lugar, si no da la casualidad que el señor estaba, digamos, por el lugar donde se cometieron los hechos. Él hubiese estado en otro lugar, la policía estaba ya este, por la, con la orden de búsqueda, digamos, en base a una sindicación de un testigo y este. Eh, Dada las circunstancias, lo, lo intervino allí y luego, posteriormente, nos comunicó la detención para nosotros recién realizar las diligencias eh, urgentes inaplazables. Doctor, ya para el 25, me parece, de, de abril está eh, eh, notificada la, eh, la audiencia. Eh, tengo entendido la audiencia de... Para, para determinar si esta persona sale o no del penal, ¿o no? no, lo que yo tengo entendido es que hay una, hubo una cesación de prisión preventiva que el abogado justamente presentó la, el, nuevo, el, el nuevo elemento, que en este caso es el informe de, de, de absorción atómica, y que el juzgado de primer, del segundo juzgado de investigación preparatoria en primera instancia lo declaró improcedente. El señor, tengo entendido que el abogado de defensa eh, apeló y eso ya se ventilará en todo caso en segunda instancia en la sala penal con un fiscal superior, ¿no? Y que justamente seguramente es la fecha que usted ha indicado que eso ya no interviene mi persona sino un fiscal superior para que pueda en segunda instancia también hacer una forma de revisión. Y ver justamente este elemento probatorio, ¿no? Doctor, para terminar, este y es posible que una persona que ha hecho disparos se lave las manos y se sale, eso no se, no se impregna fuerte en la, en, en, la, en la piel por los poros? Eso es lo que se le preguntará en todo caso al perito correspondiente, al perito que hizo la, la investigación. Acordémonos que hay, hay peritos que realizan, que son policías capacitados, especializados, que realizan este tipo de informes y que justamente en la etapa correspondiente se le preguntará, justamente ahí establece en ese documento los, las observaciones. La ausencia de cationes también se determina por el tiempo en que se saca la muestra. ¿no? Y ahora, si, si esta persona resulta ser inocente... ¿Qué es lo que pasaría? Podrían ellos denunciarlo a usted de repente o eso nunca ha pasado? Bueno, eso, eso todavía estamos en investigación. No, yo no podría responder esa no situación. Un caso, no podría un caso responder... X. Si, si una persona que ha estado internada en el penal, porque hay muchos casos, ¿no? Este y usted habrá visto incluso hay documentales, películas y todo de personas que después de 20, 30 años resulta que han sido inocentes. ¿Qué pasa? Este, no hay ninguna responsabilidad. Penal de parte de las personas que están investigando por nosotros, no haber investigado bien. En realidad, nosotros somos objetivos. que En base a una sindicación de un testigo que estuvo en el lugar de los hechos, que ha, real, que ha realizado una. en forma detallada, lo ha descrito con sus características físicas y que ha realizado. Eh, y que ha narrado la forma, circunstancias, cómo es que intervino y cuál fue su rol. Nosotros, en base a ello, y otros elementos periféricos como el reconocimiento en rueda, que lo ha reconocido dentro de las 24 horas a esa persona. En todo caso, por eso es que eh, el juez... Jan López Vázquez, a quien también se indican como es el, el, el asesino directo. ¿Por qué él no está comprendido en la investigación? Eso no es cierto. El señor Jan Jacob López. López está comprendido. Está también dentro de la investigación, el Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria, no solamente contra él, sino también ya posteriormente en sus ampliaciones de manifestaciones del testigo, ha detallado quiénes son los, las, las otras personas que han participado. Y ha participado no solamente él, sino otras personas en la cual también se ha integrado en la formalización, porque eso se ha dado después de la prisión preventiva. Pero, pero todavía no se puede formalizar la, la detención de ellos. Justamente en eso estamos, estamos ya dando, otorgando la medida o solicitando la medida de una coerción personal contra ellos también. Doctor, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias.